y el S72 va a tener varios sensores, entre ellos el pluviómetro, la veleta, el anemómetro y un BM280 para coger la lectura de todos los datos que necesitamos. Y aparte un lector SD, donde toda la lectura que se cogen de los sensores se subirá a unas carpetas que irá subiendo, o unos archivos. Y luego la pantalla TFT para poder visualizar todos los datos, para si queremos hacer pruebas o algo, poder verlo. Y además todo esto será posible poder enviarlo a una página web llamada ThinkSpeak. Se puede alimentar el SP se alimenta con 5 voltios y luego también puede sacar 5 voltios o 3,3 voltios. Luego tenemos el sensor BM280, que es un sensor muy pequeño, y este sensor lo que nos puede dar es la temperatura, la humedad y la presión. Luego tenemos el lector de tarjetas. En este caso, el lector de tarjetas lo que hacemos con él es poder enviar todo. El anemómetro mueve las copas del anemómetro, que a su vez giran un imán cerrado. Este imán, cada rotación, es un interruptor de láminas. Cada vez que da, recibe un pulso, y bueno, lo pone aquí, por ejemplo, cada pulso es igual a 2,4 kilómetros por hora. Luego, el circuito. Uno de los sensores es el pluviómetro. ¿Vale? ¿A qué pierde? Sí. O sea, cuando cae, estamos en este caso, por ejemplo, tenemos que definir los datos del BM. El BM está recibiendo ya los datos en lo que es el campo 1, el campo 2 y el campo 3, que es la temperatura, la humedad y la presión. A ver, demuéstrame que funciona. Toca el BM. Vale. Muéstrame otro sensor. Luego, por ejemplo, tenemos aquí el de los litros por metro cuadrado. Que cada pulso. A ver. En este caso, no sé si se ve en la pantalla, ¿ves? Dale. 96. Sigue dándole. Aquí puedes medir lo que es la dirección de la velocidad del aire. Perfecto. Y luego ahí, como se puede ver aquí, ya ha subido sí. Los litros por metro cuadrado. Es que este caso ya está en 2.